Como es de conocimiento de los que siguen regularmente mi blog, hemos destacado en muchas oportunidades lo que tiene que ver con la familia real. Y es porque personalmente considero que tienen mucho que ver con los acontecimientos mundiales y sobre todo con los acontecimientos futuros. Ya hemos visto que crisis, guerras, explotación de los recursos en diversos lugares del mundo siempre tienen un común denominador y son pues todos estos personajes relacionados con la familia real. Por eso que les comparto hoy una información que tal vez parece un poco una visita de la familia real a este territorio israelí y palestina. Sin embargo, esto además podría tener un trasfondo esotérico, ya que la visita se realizará en el día de la fiesta de San Juan, la fiesta del Dios del Fuego. El príncipe William, recordemos que nació en una fecha especial, un 21 de junio, durante un eclipse, esto durante el solsticio de verano. Y vemos que él estará visitando territorio palestino e israelí en esa misma semana de su cumpleaños. Y créanme que estas cosas no suceden así por simple capricho. Hace unos días les había mencionado que esto del volcán de Guatemala coincidía en cierto modo con la apertura de la embajada de Guatemala en Jerusalén. Asimismo, vimos que la embajada de los Estados Unidos también había sido inaugurada en el mes de mayo. Pues curiosamente, a los 33 días es que el príncipe William estará realizando esta visita. A los 33 días. En el video del príncipe William yo les había comentado mucho de estos números que siempre están como muy bien pensados en cada evento, cada paso que da el príncipe. Es por eso que parece que esta visita no es una visita cualquiera, sino una visita de gran trascendencia. Hemos visto en los últimos años y desde la posesión del presidente Donald Trump, cómo en alianza con Vladimir Putin, que es precisamente el líder del país donde se está realizando este año el Mundial de Fútbol, pues han estado muy al pendiente de la construcción del tercer templo de Jerusalén. Un templo que tiene que ver todo con las profecías apocalípticas. Y hemos visto que al príncipe William lo han venido preparando desde muy pequeño para asumir ese papel a nivel mundial que estará ocupando no solo como rey de Inglaterra. Les recuerdo que quien es rey o de Inglaterra, pues es a su vez como el papa, un sacerdote, un líder religioso de la religión anglicana. Hemos visto a pasos agigantados cómo este movimiento ecuménico cada vez cobra mayor importancia y va absorbiendo estrepitosamente hacia la unión de todas las religiones. Es así como ya no cabe duda de que ese líder mundial del nuevo orden mundial pues será también un sacerdote. Yo no puedo asegurarlo al 100% de que sea el príncipe William, pero ya de entrada encontramos de que él no solamente será rey en un futuro, sino a la vez sacerdote, un papa.
Y si miramos todo esto que está ocurriendo en Medio Oriente con el Islam, con el Tercer Templo y con lo que está trabajando intensamente el Vaticano, no cabe duda de que se está cocinando algo terrible. ¿Para qué va el príncipe William a Israel? Les comento que esta es la primera visita de la familia real en ese territorio. La primera vez en la historia. Y es muy curioso que no va el padre del príncipe William, el príncipe Carlos, sino que es el mismo príncipe William. Hace unos meses él tuvo que dejar su trabajo como piloto para, como consecuencia de lo que se avecina. Ya la reina Isabel, pues, le ha anunciado que él se tiene que ir preparando para su futura labor de rey. Hace tiempo les había comentado que cuando él cumpliera los 33 años se convertiría en el Cristo masónico. Muy probablemente sería el rey. Vimos exactamente que para esa fecha en que él cumplía los 33 años, hubieron varias amenazas de muerte para la reina Isabel. Pero ella quiere asegurarse de que no sea Carlos quien asuma el papel de rey, quien tome el trono real. No sabemos cómo son las cosas al interior de esa familia, que todo es, parece ser como manejado con todo esto de la cábala y las cuestiones que suelen ocurrir al interior de todas estas sociedades secretas. El príncipe William estará llegando el día 24 a Jordania. Al día siguiente estará yéndose para Tel Aviv. Para el 26 de junio estará visitando Jerusalén. Y de ahí estará yendo para Ramallah, el primer mandatario o primer miembro de la familia real que visita territorio palestino en toda la historia que lleva la familia real. Esto parece ser una visita sin precedentes y muy importante, que puede estar ya dando, digamos, pista de lo que estén preparando para un futuro cercano. La reina de Inglaterra y otros dos príncipes han estado en Israel. Es la primera vez que esta visita se realiza de manera oficial. Es la primera visita oficial de la familia real. Y bueno, ¿a quién le tocó? Al príncipe William, nuestro mejor candidato para ser el anticristo. Pero yo sí quisiera centrarme especialmente en contarles acerca de la fiesta de San Juan. Una fiesta que lleva siglos y que sigue siendo celebrada especialmente por el mundo ocultista. Fiesta de la verbena de San Juan, como también es conocido, es aún celebrado en muchos lugares donde se realizan no solamente ceremonias, sino también conciertos, desfiles, pero en especial lo que marca esta tradición, especialmente pagana, es la fiesta del fuego, que siempre se suelen encender fogatas y lo que se espera es que esas fogatas contengan elementos consagrados de cierta manera a los elementales. Cierto tipo de hierbas son incluidos en el material para realizar este tipo de fogatas, cierto tipo de maderas, ya que pues, quienes están detrás de esto, pues ya les había comentado que es una fiesta ocultista, es decir, es manejada por sacerdotes, sacerdotisas, brujos, brujas, que tienen ciertos conocimientos
que hablan con entidades y es así como tienen información de lo que dicen estas entidades que deben utilizar y es así como ellos simplemente siguen las órdenes. Se suelen utilizar también cierto tipo de flores y ciertos frutos. Y aunque por años han disfrazado esta festividad de, digamos, cierta reverencia a Juan el Bautista, lógicamente eso no tiene nada que ver con un acontecimiento bíblico, sino con el antiguo culto al dios solar. De ahí el nombre de la fiesta del fuego. Esta fiesta del fuego siempre ha estado acompañada de todo tipo de peticiones a esas entidades que muchos creen que son benevolentes. Algunas piden novio, otras piden un marido ejemplar. Otros piden cosas un poco más complicadas, trabajo. Y otros ya piden cosas un poco más elevadas, dinero a borbotones. Igualmente son los relatos de diversos lugares del mundo donde se han celebrado sacrificios humanos, especialmente de bebés. No es casual que todas estas festividades están relacionadas con orgías, con rituales sexuales y sacrificios de bebés. Y bueno, viene a mi mente algo que hizo mención el príncipe William unos meses atrás y que a muchos pues no se les prestó, de parte de muchos no se les prestó la importancia requerida del caso y es que el príncipe manifestaba que en este planeta estaba sobrando mucha gente. Algo es cierto y es que estas fechas en que se realiza la visita no son casualidad. Ya les mostré en el video anterior de Robbie Williams cómo la FIFA nos presentó un dragoncito rojo. Como, ¿por qué razón estaba allí ese dragón? Vemos que ese dragón coincide en exactitud con ese dragón que representa a los príncipes de Gales. Estaban anunciando algo relacionado con esta visita de William a Israel. Ya veremos qué ocurre en el lapso de esta semana. Y ojalá que no ocurra lo mismo que pasó durante la inauguración de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, que hubo muchos muertos y más de 2.000 personas heridas. Todo esto que le encanta a esas élites y por lo cual ellos hacen sus rituales. Estaremos atentos a ver si hay más, alguna simbología, alguna información de mayor importancia que esté ligado a esa visita del príncipe William, pues a todo este territorio y en especial que tenga que ver con la construcción del tercer templo de Jerusalén. Como vemos, todos son pasos lentos pero seguros para la implantación de ese nuevo orden mundial y esa religión que esperan imponer a la población mundial disfrazada de ecumenismo.